Ahora lo tenemos todo el departamento con acumulación de humedad en las nubes, y por lo cual nosotros solicitamos nuevamente a las autoridades tomar las previsiones que amerite el caso. Dos viviendas destruidas, dos inhabitables y 15 afectadas es el saldo de las fuertes precipitaciones en la provincia de Cajabamba. Se produjo una precipitación excepcional en la parte alta de Cajabamba. Como consecuencia de ello y por la pendiente que tiene la ciudad, todo el agua se trasladó a la parte baja, donde estaba ubicada la plaza de armas, el mercado central, y generó problemas con los comerciantes de ese lugar y con los habitantes también de esa zona. Los equipos de emergencia de la Municipalidad Provincial actuaron de inmediato para apoyar a los afectados. Asimismo, desde el Centro de Operaciones de Emergencia Regional, monitoreamos las 13 provincias de la región. Y nosotros venimos informando prácticamente todo el mes de diciembre sobre los avisos que nos envía tanto Senami como la información satelital que manejamos acá en el Centro de Operaciones de Emergencia Regional, y se ha ido bajando la información del Senami a nivel de departamento y hacerle llegar a los gobiernos locales toda la información para que tomen las previsiones que amerita el caso. Según el último reporte de Senami, las lluvias continuarán en todas las provincias en los siguientes días. Información que se actualiza en los diversos medios de comunicación del COER, gobierno regional y medios de prensa. La coordinación es directamente vía telefónica. Utilizamos también las redes sociales para los informes correspondientes. Y todos los días, a partir del ingreso que hacemos acá al Centro de Operaciones de Emergencia, el personal empieza a monitorear las provincias y sus distritos para que nos den las informaciones en cuanto se refiere a gestión de riesgo de desastres. Asimismo, ponemos a disposición una línea telefónica para estar mejor informados. Aló, COER, buenas tardes. Llámanos en cualquier momento. 943-176495.